Hello, good evening. Hello, guys, good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening, Carlos. How are you guys? ¿Cómo están? Fine. Tengo hambre. Okay, I hope you have dinner. Después de la clase o durante la clase. Hello, Sí, William. Good evening. ya Welcome. voy. Hello. Hello, good evening. Good evening, welcome. Thanks. Hello, guys. Si están teniendo problemas con el internet, me pueden notificar porque yo estuve teniendo problemas hace ratito. Así que cualquier cosa me pueden notificar en el chat o pueden escribir en WhatsApp, ¿ok? Okay. Ok, vamos a esperar unos minutitos más. A las 8:03 vamos a empezar, ¿ok? Oh, ok. Ok, Carlos, parece que tenemos problemas de internet en este caso. Trate la manera de, pues, de estar en la clase. Ya si ocurre algún percance, sí, puede notificar en el grupo. Y vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Pero sí, los entiendo. Yo también he estado teniendo problemas con el internet. Eso fue casi, puedo decir que desde las 3 de la tarde. Pero esperemos que no ocurra nada más. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Y si me ven? Sí, ahorita Yes, sí. teacher, sí. Ok, thank you. Esperaría que los que tengan. Los que no tengan problemas de internet, pues que sí enciendan su cámara. Bueno, eso es para esta semana, ya es el último día, ¿verdad? Pero ya para la siguiente, sí voy a necesitar, pues que utilicemos nuestra cámara, porque es muy importante, ya que en mi caso, sí me es evaluado que ustedes tengan cámara encendida, así como yo. Entonces, por este día, si ustedes están teniendo problemas, pues no hay problema. Pero si puede hacerlo, pues hágalo, sí. Por favor. Ok, guys, thank you so much for joining. Vamos a empezar la clase ahora porque ya es hora de arrancar. Así que solamente tenemos tres. Esperemos a los demás, tal vez en lo que continuamos, ellos se pueden unir. Así que sin nada más que decir, good evening, guys. I hope you're doing well. Thank you so much for your attendance. En esta clase, today's class, muchas gracias por su asistencia. En este caso, vamos a iniciar con la clase. Hey, I can barely see you. Apenas y puedo verlos. Solo le encienden un momentito la cámara. Okay, no problem. So we're going to start. Okay. Let me see. ¿Qué tenemos por acá? Así que, welcome to today's class. Y vamos a iniciar with a little warm up. Hello, sé por el que se acaba de unir, bienvenido. Bueno, solo vemos cuatro. Bueno, solo hay cuatro o cinco conmigo, ¿verdad? Pero vamos a hacer este pequeño warm up activity. Este warm up consiste en. Siempre, in order to have a feedback, con el propósito de crear un feedback, una retroalimentación de del tema anterior, este warm-up se trata de decir, acá tenemos un mapa, ok, tenemos un mapa y déjenme ver qué se me pasó esto por acá. Tenemos acá diferentes lugares, tenemos las calles.
con sus respectivos nombres. Y tenemos acá una marquita que indica dónde vamos a estar ubicados, porque el warm-up consiste en dar direcciones, así como lo estuvimos haciendo el día de ayer. Vamos a dar direcciones, vamos a preguntar y luego vamos a dar la dirección de dónde, cómo llegar, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, déjenme ver, ya tenemos a alguien más. Hello, welcome. Ok, vamos a empezar. Lo voy a repetir para la persona que se acaba de unir. Vamos a hacer este warm-up que trata de pedir y dar direcciones, ¿verdad? Así como lo vimos en la clase anterior. Así que espero que podamos participar, bueno, al menos los 5 que están ahorita, que podamos participar en este warm-up, ¿ok? Tenemos que estamos en esta X de acá. Entonces, uno de ustedes va a hacer una pregunta. Usted lo puede hacer de forma oral o de forma escrita, así en el chat. Y alguien más va a responder dándole la respuesta o dándole la dirección de cómo llegar a ese lugar. ¿Sí me entienden? Yes. Okay, perfect. Thank you. So, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Esto es con el propósito de que recordemos lo de la clase anterior, ya que es muy importante porque este día también continuamos con este topic. Así que, who wants to start? Excuse me. Yeah, tell me. Ay. Okay. Yes. Oh, okay, you're about to start, right? Entonces, empecé. Sorry. Sorry. Okay, go ahead, Manuel. Excuse me, how can I get to the hospital? How can I get to the hospital? ¿Quién me va a ayudar a responder? Estamos desde acá, ¿verdad? Okay, yes. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le responda a Manuel? ¿Cómo puede llegar al hospital? I tried. The hospital. First, where are you? Okay. First, aquí tenemos una X que dice tú estás aquí. You are here. Oh, Ya okay. sabemos que Manuel, el que preguntó, está aquí. Entonces él quiere saber cómo llegar al hospital, cómo llegar al hospital. All Yep. right, all right. Okay. Okay. Someone. First, go straight Okay. and on the corner here, police station. The hospital is next to police station. Okay, great, thank you. Como dijo, go straight. Aquí podemos decir el nombre de las calles, ¿verdad? Just an example. Go straight ahead Bond on Street Bond se Street. llamaba. Yeah, go straight ahead on Bond Street. Then turn what? Left or right? Right. Turn left on. Left. Turn left, sorry, on King's Road, and the hospital is next to the police station. Great. Lo hizo un poquito más breve, ¿verdad? Pero digamos que ustedes no conocen para nada ese lugar, toda esa área. Es Entonces, vamos a. difícil. Yes. Can you repeat that? Okay. Vamos a decir el nombre de las calles, ¿verdad? Tenemos Green Street, Bond Street, King's Road. Tenemos ahí. Por ejemplo, si usted está aquí y le dicen, How do I get to the supermarket? No, sorry, How do I get to the bookshop? Entonces va a decir, Go straight ahead on Bond Street and the bookshop is at the corner. Puede decir nada más, go straight ahead, and the bookshop is in the corner of King's Road. Si se fija, está en la esquina de King's Road. Just like that. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Okay.
Yes. Someone else. How can I get to Italian restaurant? Okay, great. Who wants to answer? ¿Quién quiere responder? ¿Quién le quiere dar la dirección a Noé? Any volunteer? Okay. Vamos a hacer así. How do I get to Italian restaurant? Acá podemos elegir, bueno, el camino largo y el camino corto. Pero si nos vamos por el camino corto acá, nos vamos a complicar, ¿verdad? Porque esta parte, el restaurant está aquí, viendo hacia acá. Si nos vamos por acá, nos vamos a la parte trasera del restaurant, ¿right? Entonces no estaría bien. Así que okay. Podría ser, go straight ahead. Go straight ahead to right. Okay, but straight ahead where? Bond Street. Go straight ahead on Bond Street. Then, luego, turn right on King's Road. And the Italian restaurant is next to the cafe, right? Is that good? Next to cafe. Next to the cafe. Thank you. Uno más. Uno más to finish the warm up. ¿Alguien más? Any volunteer? How do I get to the theater? Okay, how do I get to the theater? Okay, can someone help? ¿Alguien que quiera dar la dirección de cómo llegar al teatro? It's too easy. Eso está muy fácil. Someone? Any volunteer? Ok, vamos a hacerlo así. Podemos decir, how do I get to the theater? Podemos decir, go straight ahead on Bond Street, and the theater is on the corner of King's Road. Está en la esquina de King's Road, aquí. That's an easy way to give a direction to get to the theater. Is that correct, guys? Teacher. Is it correct? It's correct. Teacher, una pregunta. Redondel. Este sería un redondel, ¿verdad? Sí, en este caso, cuando tenemos lugares así, por eso es que nos guiamos por esquinas, the corner. Sí, así nos podemos guiar. Entonces, porque si decimos acá, pueda que necesitemos dar mucha más información. Pero para hacerlo mucho más fácil, se puede decir que se vaya recto y la primera esquina que vea, pues es la única esquina que está ahí, ahí está. Por eso les digo, es importante decir el nombre de la calle y también si está cerca o está a la par de otro lugar. Por ejemplo, pero sería bueno saber cómo se dice rotonda, ¿no? Exactly. Just let me see. Vamos a ir o tal vez al dar una dirección, uno dice al llegar al redondel en la esquina izquierda, algo así. Okay. Yes. En este caso, como les dije, primero la calle, tenemos a roundout para llegar ahí. Pero usualmente, bueno, las personas dicen así, pero igual yo siento que necesitaría, en vez de decir roundout, go straight ahead until the roundout, then the corner of, ahí puede que se confunda un poquito más. Así en español tiene mucho más sentido, ¿verdad? Es decir, the boulevard, roundout, entonces se puede confundir, porque bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora dónde? Cuando ya llega aquí, pueda que ya vea cuatro esquinas y eso, entonces. Por eso siento que es mejor decir, está en la esquina de King's Road y está junto al cinema, algo así. Porque cuando usted llega así, va a necesitar dar mucha más información de dónde es, de exactamente dónde está, porque ya que tenemos muchos lugares alrededor. Entonces me parece mucho mejor decir el nombre de la calle
y en que si está a la par de algo. Is that clear? Okay, clear. Hey guys, thank you so much for your participation. Déjenme mover esto acá que siempre se me hace. Okay, so we have the topic giving directions. Otra vez tenemos este tema, pero es que este es muy importante. Esto va a cubrir cierta parte de section number 3, that you can miss it. Y tenemos lesson objectives. By the end of this class, you will develop skills in reading for details and making inferences. Dice que al final de esta clase aprenderán a desarrollar sus habilidades en la lectura para los detalles y hacer inferencias, o sea, de lo más relevante. Y al final vamos a hacer un pequeño feedback about the previous topic, de los temas anteriores, ya que en esta sección, section number 3, tenemos un midterm exam que vamos a necesitar, que les dije que tenía cinco partes ese examen. Entonces va a ser importante que recordemos algunas de las cosas que vimos en las clases anteriores. O sea, aquí. Ok, tenemos acá esta imagen acá y tenemos un pair work, un trabajo en parejas. Bueno, tenemos 10, entonces sí quedamos bien. Y dice, imagine you are a tourist at Grand Central Terminal. Ask for directions. Follow the arrows. Sigue las flechas. Tenemos la primera. Vamos a empezar con, excuse me, how do I get to the Empire State Building? Y va a responder alguien más. Walk up to 42nd Street Turn. Entonces tenemos acá las diferentes partes de la ciudad. Si se fijan, estos son como son buildings, como son edificios. Tenemos una gran distancia entre ellos. Entonces, si ven acá, esto lo vamos a tomar como blocks, como les dije, como cuadras, estos números de acá, para que no nos confundamos, aunque en realidad no lo vamos a necesitar mucho para decir, porque como les dije, está a grandes distancias. Es importante siempre mencionar el nombre de la calle, como les dije anteriormente, y también el nombre de los lugares. Por ejemplo, alguien pregunta, excuse me, how do I get to the Empire State Building? Entonces, y digamos que estamos por acá en St. Patrick's Cathedral, estamos por acá y quiere llegar hasta acá. ¿Cuál es, qué preposición o perdón, qué expresión podríamos utilizar para decirle que tiene que ir caminando hacia abajo? ¿Se acuerdan de lo que vimos? De las expressions to give direction. Walk down. Walk down, exactly. Okay, if you are in St. Patrick's Cathedral, you have to walk down on Fifth Avenue, right? Tiene que caminar en la Quinta Avenida hacia abajo. Then what? ¿Después qué? What? Ok, en este Difficult. caso, yeah, tell me. It's difficult. It's kind of difficult, right? Ok, en este Go caso, straight ahead. go straight ahead. Yes, you can use that one. Pero, por ejemplo, si estamos aquí en St. Patrick's Cathedral, ¿qué pasaría si le dicen a alguien, ok, go straight ahead? But where, because tengo una calle por acá y tengo otra calle por acá, entonces ¿hacia dónde voy? Camino derecho, ¿hacia dónde? Entonces puede decir go straight ahead on Fifth Avenue. Cuando llegues, when you get to Second Street, cuando llegue a la calle de acá, entonces tenemos, va a caminar otra vez. Walk down. And you will find the Empire State Building, just like that. Como les dije, son distancias muy grandes. Yo le diría que sería. Six block. Exactly. Pero así, puede ser una, ir contando las cuadras o para tener algo más específico.
O simplemente puedes ir Fifth Avenue, el nombre de la calle, porque así no se complica mucho, ¿verdad? Entonces, if you are in St. Patrick Cathedral, you can walk down on Fifth Avenue, and when you get to 42nd Street, walk down, and then you will see, o vas a ver, the Empire State Building. Esa puede ser una. Esta sí está un poco difícil porque, como les dije, está muy, muy lejos. Entonces, está bien decir, está correcto decir, go straight ahead on Fifth Avenue. Vaya a ser recto acá, pero la persona, si usted le dice, vaya a ser recto en la Quinta Avenida, esa persona sabe que esta es la Quinta Avenida, ¿verdad? Entonces se va recto y cuando llegue acá, va a quedar. Entonces, ¿dónde está? Por eso le digo, necesita dar mucha más información. Go straight ahead on Fifth Avenue when you get to 42nd Street. Aquí dice. Walk down and you will find the Empire State Building. Ustedes me entenderían si yo les dijera así. Por ejemplo, usted quiere llegar aquí. Ustedes me entenderían si yo les dijera de esa forma. Go straight ahead on Fifth Avenue when you get to 42nd Street. Walk down until you find the Empire State Building. ¿Usted me entendería si yo le digo así? ¿O siente que se perdería? Hello, guys. Es que me perdería porque, o sea, yo sé que el Empire State, aquí sabemos que tiene ese nombre, pero yo podría ver una torre y decir, ¿qué diablo es eso? Okay. That's why, digamos, por eso dice, imagine you are a tourist, que usted es un turista en la gran terminal central. Entonces usted está pidiendo directions. Entonces, digamos que usted ya sabe cuáles son los edificios. Usted vio, si usted es un turista, usted se orientó antes de llegar a la ciudad. Entonces usted ya sabe cómo se ve el edificio. Por eso le digo. Solo que usted no sabe cómo llegar, cómo llegar. Si usted está acá, usted no sabe cómo llegar, por qué calle irse. Entonces, por eso es que es importante que digamos el nombre de la calle. Así la persona, por ejemplo, acá en nuestro país no le tomamos mucha importancia a los nombres de las avenidas, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, pero acá sí, incluso hay señales, hay sus cartelitos que dicen Fifth Avenue, el nombre de la calle. Entonces, así las personas pues se les hace mucho más fácil. Entonces, tenemos otro ejemplo. Digamos, how do I get to New York Public Library? How do I get there? ¿Alguien sabe? Can someone tell me? How do I get there? El punto de partida, ¿cuál es? Aquí, digamos que estamos en St. Siempre ahí Patrick va. Cathedral. Yes. Oh, sorry. We are here. We are here. Grand Central Terminal. Aquí estamos. En el primero sí lo hicimos así para la distancia, ¿verdad? Pero digamos que estamos aquí, en Grand Central Terminal. Y queremos ir a New York Public Library. How do I get Entonces, vamos a intentar. there? Okay, try. You go straight ahead Okay. on the 42nd Street, Yes. on the corner, next to Bryant Park. Okay, awesome. That's a good one. Excelente. Así exactamente. Yo me voy recto por acá y aquí en la esquina, pues este lugar. Y para aclararme de que si es el lugar que estoy buscando, está a la par del Parque Bryant. Perfecto. Thank you so much. Así que esto se supone que lo íbamos a hacer en parejas, pero como les dije, tengo un poquito de problemas para hacer rooms aquí en Zoom, así que lo vamos a dejar así. Vamos a practicar más adelante, ¿ok? Thank you guys. Y acá tenemos una reading activity. Esta actividad es de lectura, como decía en el lesson objective. Esto es para que ustedes puedan tomar detalles más importantes, más relevantes, hacer inferencia en los detalles más importantes para responder ciertas preguntas, ¿verdad? Porque vamos a leer eso y luego vamos a responder unas preguntas, ¿ok? Ok, ya tenemos
10 siempre, ok. Vamos, voy a necesitar que me ayuden a leer, porque that's the point of the activity, que leamos, ok. Who wants to start with the first one? I woke up. Right. Okay, go ahead. Okay. One, start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Okay, great. Thank you. Really good pronunciation on those numbers. Okay, vamos a ver, dice start. Esa palabra se pronuncia building, así como si llevara la U, ¿verdad? Building. 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 Okay, thank you. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Thank you so much. Can someone help me to read the second one? ¿Está de acá? Me. Okay, go ahead. Now walk up Fifth Avenue, 7 block to New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Street. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's outdoor cafe and lunch hour, the year free music concert. Okay, thank you. Vamos a ver. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Street. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Thank you so much. So, who wants to help me with the third one? Yo, teacher. Okay, go ahead. Walk up Sixth Avenue to 49th Street. You're standing in the middle on the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street. Walk another block and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. Okay, thank you. Dice, walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street. Walk another block and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. Thank you so much. Si se fijan, estos son los lugares que teníamos en el mapa anterior. Ya vamos a volver. Acá nos está dando la dirección de cómo llegar. Si se fijan, nosotros lo hicimos de una manera mucho más breve, pero acá sí dan, por ejemplo, cuántos blocks, cuántas cuadras va a caminar, ¿verdad? Y qué es lo que va a ver cerca. Entonces, tenemos la number four. Can someone help me to read number four? Okay. Okay. And right across from the Rockefeller Center of Fifth Avenue is Saint Patrick's Cathedral. It's modern. Okay, he's having issues. Hey there, don't worry, I can wait for you.
Okay, guys, I think he's having issues. Okay. Noé, si quieres, puedes ayudarme con las preguntas más adelante por si estás teniendo algún inconveniente o si necesitas hacer algo más. ¿Está Okay. bien? Okay. Tenemos right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is Saint, aquí. Cada vez que veamos, por ejemplo, sí, pueden confundirlo con street, right, pero esto también significa saint. Esto sí lo van a ver abreviado, significa san, santo, Saint Patrick, San Patricio, la Catedral de San Patricio, Saint Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Ok, tenemos ahí cuatro lugares que los que teníamos aquí anteriormente. Los que teníamos Teacher, acá. teacher, Dígame. pronuncie catedral, que no, catedral, ¿cómo la pronuncia? Ok, acá, tenemos cathedral, remember, tenemos un TH, cathedral. Catedral, catedral. Cathedral. Esta A suena more like an O, cathedral. Cathedral. Can you repeat that? Catedral, 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 St. catedral, Patrick's Cathedral. catedral, Okay. Patrick's catedral. Catedral. Yes. This word la vamos a leer saint. 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 Saint, Saint. saint, Saint saint, Patrick. saint, San catedral, Patricio. saint, catedral. Okay, great. Thank you. Así que como ya tenemos el reading, dice, read the tourist information. Where can you? Esas son preguntas. ¿Dónde puedes tú? Tenemos the first one, acá tenemos los números, pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá el número correcto dependiendo de los que están acá, ¿verdad? The first, y acá, second, third, fourth. Ok, dice, where can you listen to music outdoors? ¿Dónde puede escuchar música así en las afueras? ¿Dónde? ¿En cuál de ellos? ¿En cuál de esos lugares turísticos puede hacer eso? Can someone tell me? New York Public Library. Number Okay. two. Number two. Sí. Okay, New York Public Library. This word, esa palabra se lee public. Así, public. Public, 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 public. exactly. Library, New York. Library. Incluso esa palabra le voy a dar otro tip. Yo siempre ando tip. Para esta palabra, sí, sabemos que se lee new, new, ¿verdad? New. Pero cuando lo escuchamos, esto es nada más para que presten atención cada vez que escuche canciones o vea series o películas en inglés. Siempre véanlas en inglés con subtítulos en español, por si obviamente no sabemos completamente lo que están diciendo, pero siempre es bueno escuchar, ¿verdad? Esta palabra suele pronunciarse como new, new. No, no se escucha muy new, new, sino que new. New York. New York. New, exactly. Suena como que sí están diciendo new, pero a la vez no se escucha una I por ahí, ¿verdad? Sino que new, new. No, New York, New mucho. York. New York. Okay, thank you. Y tenemos acá, entonces esta es, ¿cuál dijimos que era? Perdón. Number two. Number two, right? Tenemos two. Oops, parece que no se puede modificar. Abajo, póngalo. Ok, la vamos a poner acá. Sí. No, no, eso no era el punto, ¿verdad? Ahí, pero lo vamos a hacer así. Ok, guys, what about the second one? Where can you go
skating in the winter? ¿Dónde No, pueden? number three. Number three. Number three. How is, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Rockefeller llama? Plaza. Rockefeller Center. Rockefeller Center. Thank you. Number three, right? What about the third one? Let me see. Where can you sit quietly indoors? Number Where? four. Number four, right? How does this call? ¿Cómo se llama? Saint St. Patrick's Patrick's Cathedral. Cathedral. St. St. Patrick Cathedral. Okay. St. Patrick Cathedral. Yeah, it sounds like, suena un poquito grave, ¿verdad? Pero sí, that's the one. Okay, number four, right? And the last one. Where can you get a view of the city? Where can you get a view of the city? Empire State Building. The Empire State Building. Thank you. Number one, right? Number one. Okay. Tenemos acá the different places de los lugares por los que estábamos preguntando acá. ¿Ve? Si se fijan, tenemos los mismos lugares, solo que tenemos cuál es su atracción turística, right? Así que si se fijan, aquí dice que puede caminar, tiene mucha información. Que cuántos, mira, street, walk another block and turn left. Aquí le está diciendo cuántas cuadras va a caminar para llegar ahí, ¿verdad? Entonces, thank you so much, guys. Ok, ahora tenemos un feedback. Vamos a aprovechar de hacer un feedback. What do you remember from previous topic? ¿Qué recuerdan de los temas anteriores? This is in order to get a feedback to for your midterm exam. Eso es para que estén, para cuando ustedes hagan su midterm exam, ustedes tengan un poquito ya más claro qué es. What do you remember from previous topic? ¿Qué recuerdan de los temas anteriores? Luis, right? Use going to, preposition of Ok. place, things are place, give directions. Given direction. Yeah, what else? What else? What else do you remember? Compound nouns. Compound nouns, great. Can you mention, puede mencionar un compound noun de los que vimos? Snowfall, post Snowfall. office, Okay. Great. underworld. Okay, great. Thank you. What else? ¿Qué otro topic recuerdan? What about ailments? You remember? Los on, in, Preposition. between. Yes, that's a good one. Those are prepositions of place. Preposiciones de lugar. What about ailments? Do you remember ailments? Padecimientos, la The dolencia. flu, The flu. fever, Fever. the stomachache, Stomachache. headache. 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 Right. Backache. Hear heck. Okay, yes. What about the eye? The eye? So rise. Sore eye? Sore what? Sore what? I don't know. Sore throat? Throat? Garganta? Great. What about body parts? That wasn't Arm, head, stomach, How do you say codo? elbow, Elbow, great. How do you say knee in Spanish? rodilla. La rodilla. Thank you. Okay, guys, tenemos mucho, mucho más para recordar. Remember also places and things. Ese tema sí lo van a encontrar en el midterm exam. Lo van a encontrar ahí. Van a encontrar como, por ejemplo,
Al final les voy a mostrar cómo es que se divide esas cinco partes, pero es importante también recordar ese places and things, las cosas que puede conseguir en ciertos lugares y cómo llegar a esos lugares. También tenemos el otro topic. Si se fija, todo está conectado. Digamos, si usted tiene un ailment, usted necesita medication. Where you can find that medication? At the drugstore. And where, how can I get to the drugstore? Okay, turn left y así. Así podemos conectar todos los temas que hemos visto. Por eso es importante que hiciéramos este feedback hoy porque este es el último día de para esta semana. Entonces, that's awesome. What else? ¿Qué más recuerdan ustedes? O sea, lo puede decir en español y luego lo cambiamos a inglés, ¿verdad? What else do you remember? Ah, comenzó con los números, ¿verdad? Los Date, números. dates and months and dates, right? Yes. What about the going to topic? Can someone give me an example with going to? Using going to? Using going to is for future, near future. For we use it for plans, right? And near future plans. Awesome. What else? Can someone give me an example? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo usar going to para un plan? Para un future plan. I'm going to travel in the weekend. Okay, I'm going to travel on the weekend. Great. Okay, a ver, can someone give me an example using the preposition between? ¿Que alguien me puede dar un ejemplo usando la preposición between? The cat is between the boxes. The box and the chair. Okay, great. The cat is between the box and the chair. That's a good one. Okay, guys, what if I have a cold? What should I take? What medication should I take if I have a cold? You remember what is a cold? Fever. Okay. Medicine fever. I Okay. don't know. Por ahí vamos, por ahí vamos. Do you remember cold pills? Cold es resfriado, pero no me acuerdo qué tomaba. Okay, great, that's great. Yo les dije, cold pills son como analgésicos, son analgésicos. Les dije, por ejemplo, Panadol, Dolofin, cosas así. Entonces, es importante siempre recordar el vocabulario de lo que hemos aprendido. Me parece que es muy, muy esencial que ustedes hagan un feedback por ustedes mismos también. What do you remember? Como que recuerdan, ¿qué es lo que más recuerdan? Por si tenían alguna duda de un tema anterior, la puede hacer ahorita, puede preguntar. Todo para que siempre quede claro. Recuerden que no hay nada malo en utilizar traductor, porque yo sé que la mayoría, incluso yo les puedo decir, yo utilizo traductor, solamente que les di un tip, que lo hagan como con una buena ortografía, sí, les va a dar el resultado correcto. Y también pueden buscar en internet, pueden encontrar los resources ahí en la plataforma. Utilizamos foros. También vi que solo algunos participaron en los foros. O sea, por ejemplo, en este último foro solo vi dos comentarios, así que esperaría que también practiquen ahí. Y pues, ¿qué más? What else? About, ¿qué hay sobre directions? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan las expresiones que utilizamos para preguntar? Do you guys remember that? How do I get to and how can I get to? Okay, great. How do I get to? How can I get to? Por ejemplo, where can I find the Empire State Building? Por ejemplo, y así. Okay, guys, vamos a movernos. Acá tenemos un topic que se llama WH Questions. Este topic es muy cortito, por eso decidí meterlo acá, porque en su midterm exam les va a aparecer, porque yo ya lo revisé.
Y las WH questions are a group of questions that are characterized by having the letter WH. Las W questions son un grupo de preguntas que son caracterizadas por tener las letras W y H at the beginning in their name, except for one of their cases. Tenemos un caso que no lleva W, pero ya lo vamos a ver. Tenemos acá las W questions. Estas son, miren. What, que significa qué o cuál. Remember, guys, que cada vez que decimos en preguntas, cada vez, por ejemplo, les digo, eso del traductor, si usted lo utiliza, es importante que también haga énfasis en su ortografía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted pone, o si lo pone sin el question mark, también pueda que no se lo tome como pregunta y le dé un resultado incorrecto. Así que siempre es importante eso. Tenemos what, que significa qué o cuál. Cada vez que vamos a preguntar algo, lleva tilde, el qué o el cuál. Tenemos why, por qué, pidiendo una razón. Why, por qué. No se van a confundir con because. Because es para dar una respuesta y why es para preguntar, ¿verdad? Tenemos when, que es cuándo, when, where, dónde, who, quién, which, cuál, how. Este es el caso especial que mencionaba acá la definición. Es how, cómo. Do you have any question, guys, about it? ¿Tienen alguna pregunta? No, no question. Okay, guys. Cuando, ¿cómo sabemos si utilizamos cuál? Aquí tenemos what, cuál, pero cuál se utiliza a la hora de tener muchas opciones. Lo utilizamos cuando vamos a preguntar sobre diferentes opciones. Por ejemplo, I have 9 students. Which one is your friend? Which one is the one you know? ¿A cuál de ellos conoces? ¿O cuál de ellos es amigo tuyo? Así, estamos hablando de un grupo de algo, ¿verdad? O de un par. Por ejemplo, I have 2 pair of shoes. Which one is your favorite? Tengo 2 pares de zapatos. ¿Cuál es tu favorito? Which one? Es para escoger, ¿verdad? Y aquí es cuál es what. What is your number? ¿Cuál es tu número? What is your number? Lo utilizamos así. Aquí estamos eligiendo y aquí estamos pues nada más preguntando así en general. ¿Cuál? Right? Y tenemos las demás. That's why they are called WH question, porque empiezan con una W y una H. Excepto de esta, ¿verdad? Pero esta sigue entrando en esas preguntas. How? Porque todas se utilizan para obtener cierta información, right? Entonces acá tenemos un knowledge check. Vamos a hacer un knowledge check. Déjenme ver. Vamos a hacer ese knowledge check que está en la plataforma. Recuerden siempre, yo lo hago con ustedes, pero recuerde hacerlo siempre en su plataforma. ¿Pueden ver esa pantalla de acá? Yes. Okay, guys. Yes. Thank you. Lo vamos a refrescar. Como les dije, estaba teniendo problemas con la plataforma también porque no podía escuchar el audio, pero era por el internet. Si les aparece ahí como un cuadrito que dice que no ha sido encontrado, es porque estamos teniendo problemas de internet. Así que siempre que les aparezca así, refresquen la página o traten de chequear su conexión a internet, ¿verdad? Entonces tenemos el knowledge check acá. Como siempre, si se fijan, tenemos problemas a la hora de reproducirlo y pararlo, así que lo vamos a escuchar de corrido. Esto es como un feedback de lo que estuvimos viendo, ¿ok? Fíjese de que a veces a mí cuando se me da ese problema, hago grande esa pantalla y se abre otro recuadro a la par. Ah, ok. Y ahí lo escucho, porque okay. Hay veces pasa así como ocurrió ayer. Exactly. Sí, a mí también me funciona eso. Sí, qué bueno, excelente. Ese que era a un lado, como que una flechita con un cuadro. Ese de acá le va a abrir otra pestañita, ¿verdad?
En este caso está excelente. Siempre buscar una manera de reproducirlo porque me fijo que es un problema que se da bastante, pero a mí se me dio por el internet, ¿verdad? Entonces solamente estaba refrescando y ya luego me apareció. Así que vamos a empezar, guys. Me avisan si escuchan. Ah, bueno, ya tuvimos otra vez el mismo problema. Vamos a refrescar. Es que si lo hago grande así, vamos a estar teniendo dificultad para ver las preguntas. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Pueden escuchar? ¿Hello? Así no. No, no escuchan. Sí se escucha, pero se escucha algo raro. Units 13 to 14, progress check. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Sí, es que también, I wasn't expecting the music, no, no, no me esperaba el musicón, pero ahora sí ya. Ok, vamos a escucharlas todas así de corrido, así como siempre, y vamos a responder, ¿ok? Ok. Check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. 2. So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. 3. Excuse me, is there a gas station around here? I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for 4 blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. 4. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for 2 blocks and turn left. Thanks a lot. Okay, guys. We're going to start with the first one. Where can the woman get stamped? At the At the drugstore. drugstore. At the Drugstore. Okay, drugstore at the drugstore. Awesome. Okay, and the second one, what do they need? They need They drinks. drink. They need drinks. 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 Great. Where is the gas station? On the On the corner of corner Main and of First. Main First. Okay, awesome. Ven que les digo, on the corner of, en la esquina de la calle principal y la primera avenida. Something like that, okay? How can the woman get to a restroom? Go up the street for 2 blocks and turn left. Okay, this one, right? Yes. Great, thank you. Vamos a revisar. Check. Yes. All of them are correct. Thank you so much, guys. Recuerden siempre hacerlo en su platform para que así tengamos todo completo. ¿Sí? Let's look at this slideshow again. And here we already completed the knowledge check. Y vamos a revisar. Tenemos, aquí están las partes que les mencioné del midterm exam. Este usted lo va a hacer por sí solo. Tenemos una parte que es listening. Así por eso, qué bueno que dieron el tip de cada vez que si tienen problemas con el audio, pues nada más darle ahí para que, en la flechita, para que les abra otra pestaña y escucharlo sin problema. Tenemos match the questions with the answers.
Vamos a juntar las preguntas con las respuestas correctas, ¿verdad? En la número, la letter C, tenemos select WH questions to complete the conversation. Si se fijan, tenemos la, en la parte número 3, tenemos la WH question. Es por eso que se las traje así. En letter D, tenemos complete the conversation. Y en letter E, read the article. Aquí vamos a leer. Y como les dije, por eso es que leímos este último para hacer inference, para encontrar los detalles, este, lo más importante que para eso. Entonces déjenme, les voy a compartir al final un poquito más sobre ese midterm exam. Déjenme ver. ¿Sí pueden ver esta pantalla de acá? Yes. Yes. Okay, thank you. Acá. Miren, acá tenemos. Tenemos esta parte de acá. Tenemos un listening. Y tenemos ahí las preguntas. Tenemos sobre going to. Si se fijan, por eso hicimos el feedback. Tenemos de going to. En la sección número B. Número B, perdón. En la letter B. Tenemos match the questions with the answers. Va a relacionar la pregunta con la respuesta. Y aquí tenemos the going to también. Are we going to work this weekend? Y así. Así. Usted va a seleccionar la respuesta ideal para esta pregunta, ¿ok? Va a relacionarla. Por ejemplo, si está, bueno, esto nada más un ejemplo, ¿verdad? Are we going to work this weekend? ¿Cuál sería la respuesta más ideal para ustedes? ¿Cuál sería la más ideal? Letter C. Letter C. No, we are not. We are going to relax. Okay, awesome. Porque se acuerdan de la short answer que solo decíamos yes, yes I am. No, I am not. No, she's not. Entonces ahí y acá tenemos otras similares. Entonces así es que lo vamos a hacer en la sección B. Y tenemos en la sección C, select WH questions to complete the conversation. Tenemos acá las instrucciones, seleccione la pregunta interrogativa WH para completar las conversaciones. Acá, para que no se me confundan, vamos a completar toda la pregunta, ¿verdad? Porque dice, bueno, acá tiene la respuesta, lo de la otra persona. A es para una persona y B es para otra persona. Entonces, ¿cuál sería la pregunta ideal en este caso? ¿Cuál WH question? Where are you going to go next summer? Okay. Where are you going to go next summer? Next summer, we're going to go to Alaska. Si se fijan, seguimos utilizando las WH questions y el going to, porque es muy importante también. Y esos son plans. Si se fijan, son planes. Y pues así tenemos muchas más acá. Las secciones van como de 3 preguntas nada más. La sección D, complete the conversations, va a completar la conversación. Por ejemplo, en la conversación 1 va a seleccionar la palabra correcta. ¿Hay qué? A headache. ¿Cuál sería la correcta? I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ok, great. Y así vamos a ir. Acá tenemos bastantes, bastantes de las que vimos de ailment. Por ejemplo, acá esas están bien fácil porque se los repetí muchas veces. What's the matter? Entonces tenemos, y acá tenemos las demás. Entonces así vamos a completar esta sección D. Y tenemos la última, que es read the article. En este caso dice, lee el artículo, luego seleccione el remedio casero correcto para cada padecimiento. Ailments. Remember, estos son remedios caseros. Tenemos home remedies, así se dicen, remedios caseros. Y tenemos acá, pues, para cada ailment. Y aquí dice, for a cold, what recommendation? ¿Qué puede decirle a la persona? Some people eat hot chicken soup. Some people eat some chicken soup. Okay. Okay, great. Entonces, así vamos a ir haciéndolo todo.
está muy fácil porque ustedes practicaron bastante este vocabulario y pues creo que tienen un poquito más claro, ¿verdad? De los ailments, el going to, WH question. Acá en este midterm no salen direction, pero probablemente en el siguiente sí salgan, así que siempre es muy importante eso de las prepositions y lo de giving direction. Okay, guys, so that's it. Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Teacher, la otra semana hay clase. Yes, we have la semana número 3. Tenemos la semana número 3. Okay. Vamos a ver de la section 4. Solamente para esa semana solamente tenemos section 4. Yes. Entonces, okay. Por si gusta. Y siempre aquí un recordatorio complete todo lo de la plataforma. Recuerden que tenemos hasta mañana antes de la medianoche, porque eso se envía y así se ve su progreso. Si es posible, si usted tiene el tiempo de hacerlo hoy, que su conocimiento esté un poquito más fresco, puede hacerlo hoy sin problemas. Si puede hacer el midterm hoy, excelente. Así avanzamos bastante con el progreso de la plataforma, ¿verdad? Y claramente su asistencia en la clase. Así que así estamos. Guy, do you have any other question? Okay, entonces no va a tener vacaciones usted de semana de agosto. Oh, okay, okay. Okay, great. Esa era la pregunta, ¿verdad? No había entendido exactamente, ¿verdad? En este caso, esperaríamos que notifiquen en el grupo, probablemente no, porque recuerdo que en una meeting que se nos hizo antes, se mencionó algo sobre eso, sobre las vacaciones, pero probablemente no, pero es importante siempre estar pendiente en el grupo de WhatsApp. Yo me voy a encargar de preguntar y les voy a decir mañana mismo, si es posible. ¿Ok? Ok. Puede que no tome toda la semana, pero sí tome ciertos días, ¿verdad? Entonces, para ti, tenerlo bien claro. Y gracias por traer eso aquí, porque yo estaba un poquito desorientada en eso. Para ir a Consuma. ¿Sí? ¿Todavía existe? Bueno, entonces sí, guys, si tienen alguna otra pregunta sobre eso, ustedes pueden escribir en el grupo sin problema. Es más, esa pregunta la puede hacer en WhatsApp. Así los facilitadores no. Ya no le pongas. Y así. ¿Ok? Ok. Okay, so that's it, guys, for today's class. Thank you for joining. I hope you have a wonderful day. Bye, teacher. Bye. Good night. Thank you, teacher. Bye. Have a good weekend. Good night. Thank you. Good weekend. Bye. See you on Monday. Bye. See you on Monday. A ver si.